¿Listo? Bueno, hola, hola, 1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3, hola, 1, 2, 3. ¿Estamos? ¿Estamos todos? ¿Están todos? Guarda, Leo. Guarda, Leo. ¿Estamos todos? ¿Están? Leo, te ve la panza, Leo. ¿Estamos? Bueno, Seba, me parece que tranquilos y contentos con la actuación, con haber ganado y además por cómo se ganó. Sí, sin duda. Un rival que se hace fuerte en su casa. A pesar de que no está en un buen momento, siempre es complicado porque es un clásico y bueno, se pudo ganar, que era lo que queríamos. Todos hablan de Lanús. ¿Ustedes piensan que depende de ustedes? Sí, Lanús está bien, es un equipo ordenado, que se conocen, juegan bien y bueno, nosotros estamos ahí como siempre peleando, quedan 4 fechas muy importantes. Y así que pensamos en el domingo en nosotros sumar y bueno, si Lanús puede perder puntos, mucho mejor. Se habla mucho de Lanús y de Boca, ¿no hay que descartar a los demás equipos que tienen chance? No, esto es muy irregular, se vino viendo en todo el campeonato. Nosotros lo que queremos es eso, encontrar una regularidad en estos últimos partidos que nos haga sumar de a 3, si es posible, en todos. Y como te dije, si ellos pierden puntos, muchísimo mejor. La observación que hacen... el análisis previo en esta recta final del campeonato, ¿entienden que las cosas dependen absolutamente de ustedes? Porque incluso hasta Lanús tiene que venir acá a la mismísima Bombonera. Sí, es bueno eso también. Cuando uno tiene muchas posibilidades de depender de uno, es bueno. Así que, como te digo, trataremos de llevar partido a partido. El domingo es muy importante para nosotros. Porque después, bueno, se viene un receso y sería muy bueno sumar de a 3 y esperar a ver qué pasa con los demás. ¿Es una tranquilidad que dependa de ustedes? Teniendo en cuenta que ustedes están acostumbrados a este tipo de situaciones de resolver finales o tramos finales de campeonato. Sí, es bueno, como te dije, es bueno depender de uno mismo. Pero hay que estar concentrado y tratar de hacer lo mejor, quedan 4 finales para nosotros y bueno, trataremos de sacarlas adelante. ¿Qué viste de Vélez, Sebastián? También un equipo que viene en levantada, ganó los últimos 2 partidos y bueno, esperemos que nosotros nos hagamos fuerte local, que es lo que buscamos. ¿La idea es repetir el nivel del otro día? Sí, siempre la idea es, como te digo, hay que ser regulares, tratar de encontrar esa regularidad y el funcionamiento que nos haga ganar los partidos. ¿Qué haces recuperado la titularidad, Sebastián, cuando falta tan poco para terminar el campeonato y tan poco para irse a Japón? ¿Qué reflexión te merece? Uno siempre trabaja como para estar bien y si le toca jugar, tratar de hacer lo mejor para el equipo. Después somos 11 los que entran a la cancha y bueno, a veces el técnico se decide por uno o por otro, pero bueno, en el caso si a mí me toca seguir estando, lo haré de la misma forma que lo hice siempre, tratando de hacer lo mejor para el equipo. ¿Es un poco más fuerte, es un poco más sólido este Boca con este esquema? O sea, con 2 volantes de contención, con 4 en el medio. Sí, puede ser, pero este equipo ataca mucho también. Eso está claro, así que bueno, como dije hace un ratito, hay que tratar de buscar el funcionamiento que nos haga sentir bien, nos haga tratar de ganar los últimos partidos que nos quedan para ver si podemos lograr el objetivo. Sebastián, ¿cómo se van sintiendo con Verbanega? ¿Se van complementando bien ahí en la mitad de la cancha? ¿Se sienten cómodos? Espera que lo puedo. Sí, sí. Hemos jugado al principio del torneo un par de partidos y bueno, nos tocó hacerlo el domingo otra vez, así que bueno, esto es a medida de que uno vaya jugando y se vaya conociendo más. Yo creo que...